Bien y sinceros, bienvenidos aquí a un nuevo video. Como pueden observar, ya quedó aquí bien pulidito el proyecto de la Nissan 95 4x4. La verdad me gustó mucho el trabajo que hizo el tocayo. Se hizo un trabajo muy bien, muy perrón, la verdad se la discutió con ese trabajo que hizo. Igual para mostrarles aquí algunas de las cosas que le hemos hecho a la Nissan. Por ejemplo, la polarizamos, le pusimos unos faros, varias cosillas que la hacen ver más perrona de lo que está, la verdad. Recuerden que a mí me gusta verlas originalitas, o sea, que quedan originalitas, claro, con alguno que otro accesorio que les haga lucir mejor, ¿vale? Así que acompáñenme a ver los siguientes videos de cómo quedó ya pulidito. Lo digo nuevamente porque si sí se la discutió con él, vean qué perrona quedó. Igual les comento, estos son los faros que le pusimos, perdón, los faros auxiliares, ¿sí? Los poquitos LED. Y aquí les dejo unas tomas de cómo fue su instalación, que fue muy fácil, ¿eh? Ahí cuando los compré venían con un manual para ponerlos, y aquí se los dejo cómo los instalamos. La verdad me gustaron mucho, no encontraba el lugar donde ponerlos, y ese sí me gustó mucho. Se me figura que es la mejor opción. Estaba pensando ponerlos por aquí, ahí, pero la verdad esa fue la forma que me gustó. ¿Y cómo lo sujeté ahí? Bien fácil, solamente con esa laminita que está aquí, con esta. Es una lámina que sujeta el foco y la tornilla aquí, y con eso no se mueve, o sea, no se mueve nada, como ven, con esa madera. Y vamos a instalarlos. Para instalarlos está bien fácil, la neta está bien fácil. Por ahí ya tenemos ahí la herramienta. Igual estos faros yo los estoy reciclando, la verdad los traía otra camioneta, esos faros los traía esa camioneta y se los instalé a lo que es su arnés original de conexión, y ahí me quedó lo que incluía estos faros cuando yo los compré. Pero ahí está una de las chiqueadas. Entonces aquí está, vean, este es, la verdad no se lo utilicé, y aquí viene lo que es un manual para instalar. La neta está bien fácil, ahorita se los muestro. Ahí vienen todos los cables, todo. Y aquí les muestro el diagrama para conectarlos, ven. Yo lo voy a dejar aquí un ratito para que lo vean. Si quieren alguien conectar unos faros, con este está más que fácil, vean. Los negros, ya sabemos, son la tierra. Esos van conectados a un tornillo o al chasis. Vamos a conectar los dos cables rojos juntos, y esos también van a ir directamente a un switch que ya nos tiene ahí, y otro a la batería con un portafusible. Por cualquier accidente, un corto o algo, no se frieguen los faros, solamente el fusible. Vamos a proceder. Vean, así de fácil su instalación. Pues vamos a darle. Igual vamos a dejarlo un poco más porque se me hizo muy poquito. Ahí está. Y
está. Ahora vamos a conectar negro a tierra y estos dos, el rojo va junto con aquel rojo y directo a al fusible y del fusible a la batería. Y ya es todo. Vamos a conectarlos. La neta está bien fácil instalarlos, conectarlos, vean. El kit que incluye los aros tiene estos conectores macho, así se le llama. Estos de aquí. Hay que ponerle cada uno en el conector rojo. Ahí está. Simplemente lo ponemos y con unas pinzas los aseguramos. Vean. Ahí está. Queda bien seguro. La neta está bien fácil conectarlos. Después nos dice que vamos a conectar ahí el cable verde. Permíteme. Y el cable verde nos incluye este conector doble hembra. Vean, aquí ya va a entrar lo que es el conector macho. Así de simple. Solamente, miren. Y nos vamos a traer el conector rojo de allá hasta aquí también a conectar. Y ya este va directamente al switch. Vean, esto va directamente al switch. Aquí está, aquí lo conectamos. Y este rojo, que es el de la corriente, va directamente a la batería. Vean, va a la batería. Y aquí está el fusible. Para cualquier cosa, no se nos fundan los focos completamente. No se nos quemen, por si hacemos un corto o pasa algo. Aquí está con este. Así de fácil es instalarlos. Otra vez les comento, el rojo va directo aquí, junto con el rojo de aquel faro. Ya estos nos van a tierra, a donde esté tocando metal y listo. Así de fácil. Vamos a hacer así, a conectarlos bien, acomodar los cables y ahorita que los conecte les muestro. Pues ahí quedaron ya instalados, vean. La verdad sí estuvo bien fácil esa instalación, la verdad que con ese manual y el cable que traía se hizo muy fácil todo. Vamos a hacer la prueba de fuego. A ver, chalana, enciéndelos, ahí están, vean. Ya nada más de que se haga oscuro para que se haga noche para poderlos acomodarlos bien a donde quiero que apunten. Ahí prende las unidades principales. Ahí está. A ver si con eso no vemos. Ahí están, vean, los dos. La verdad que sí me gustó cómo quedaron. Y ya quiero que sea noche para calarlos. Y con esos, he hecho buena luz, imagínense con estos. Para andar entre el cerro y donde quiera. Muy bien, pues a seguirle. Ahí está ya bien pulidito, bien perrona que quedó, la neta. Y pues también, ahí está, también le polarizamos sus dos vidrios. Bueno, yo no los polaricé, la verdad fui con un experto que se dedica a eso para que lo hiciera. Y también polarizamos este. Lo traía de otro color, como morado. La verdad me gustaba más así, que se vea toda parejita. Aquí les dejo unas tomas de quien lo realizó. Unas tomas cortitas para no ser tan largo el video, pero me gusta este tono, tono medio. Ahí está. Igual también vamos a instalar estas nuevas viseras. Estas las conseguimos también ahí, nuevas. Ahí donde compro siempre las partes. Lo que me gustan de esta, que trae su tapicería al color de la tapicería de la camioneta. Se combina y aparte trae un espejo de vanidad. Eso está chido. Vean, nuevecitas.
Me costaron 480 pesos nada más. Igual las compré ahí en Autopartes Rubalcaba. Vamos a instalarlas. Esto está bien fácil, ¿eh? Vamos a instalarlas. Está bien fácil. Nomás estos dos tornillos. Y listo. Así de simple. Pues ahí ya quedaron instaladas. La neta sí están perronas. Y más que tienen su espejito. Para las damas. Para mi chalana. Para que se vea ahí. ¿Cómo la ven? Ahí están sus viseritas. Pues vamos a seguirle. Sí, me gustaron mucho cómo se ven esos faritos, la neta, mis Nissan Zeros. Igual esperé nuevas cosas para la Nissan. Igual ahí vienen sus franjas. Vamos a ponerle sus franjas, que son las que lleva. Unas que dicen SV6 aquí. Y como una franja así lateral que llega hasta la cabina. Vamos a ponerle esas. Ahí con el buen video que nos hizo el compa Ordo Tunes. Vamos a tomar sus consejos, mi compa Ordo Tunes, mi buen amigo. Para ponerle las franjas a esta camioneta, así como usted le puso las suyas a la Griselda. A ver qué tal nos queda. Un saludazo. Muy bien, y sinceros, espero que les haya gustado el video. Recuerden suscribirse, apoyarme ahí con esto, se los agradecería muchísimo. Y estén al pendiente del nuevo video, ¿sale? Ahí nos estamos viendo, saludos.